Miren lo que provoca el más infame de todos los merolicos del mundo por acusar de manera bastante estúpida a los abogados de los papás de los muchachos de Ayotzi. Esto es lo que provocan y es muy peligroso. Hizo unas capturas, tomó unas capturas Raúl Romero sobre los tweets, los mensajes que está generando desde pues la organización delictiva de la secta, cada uno de los adoctrinaditos vicariantes, fíjense. Dice, la campaña que han soltado contra el abogado de Ayotzinapa es muy peligrosa. Vean nada más lo que le dicen. El porro abogánster de los 43 de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, vamos a estar en todos los actos de Claudia Sheinbaum, dijo Vidulfo. Y dice ella, ¿y por qué molestar a Claudia si ella no es parte del gobierno? Dio inicio el go negativo de Jorge Castañeda. Y ponen ahí la foto de Vidulfo Rosales. Esta otra. Nadie amenaza al presidente de la República Mexicana. 80 millones de mexicanos también te podemos amenazar. Y vean lo que dice. Alerta, Vidulfo Rosales. Hoy atentó contra el presidente AMLO. Y de hecho, los tweets de esta estúpida están protegidos. Es esta tal Gaby, mire, le dio miedito. Se me hace que esta es de las que están en Estados Unidos. Qué barbaridad, en serio. Y hay más. ¿Quién manda en México? Dice esta tonta. Este tal Luis Tobar. Ese tal Vidulfo Rosales es un reventador, confeso y nada más. Pone abajo otro. Yo le digo a Vidulfo Rosales que más que abogado es un malandro que se ha vendido a la derecha. Si ustedes van a reventar los eventos de la doctora Claudia, la mayoría de los mexicanos, quién sabe qué, dirán. Pero hay más, miren. Ah, bueno, retuitea lo que dice esta, ¿no? ¿Y por qué mejor el vividor del Vidulfo Rosales junto con los padres y compañeros de los 43 de Ayotzinapa no van y les exigen a los narcos que desaparecieron a los 43? Es decir, ellos ya, pues ya compraron, ¿no?, la verdad histórica, porque la verdad histórica de Murillo Karam decía eso, que fueron los grupos de la delincuencia organizada, limpiando a su ejército. ¿Se acuerdan de aquella entrevista, que creo que fue en Foro TV o en Televisa, en uno de estos canales, donde después de lo que ocurrió, salió Salvador Cienfuegos a negar la participación del ejército? Nosotros no tuvimos nada que ver. Es una declaración, y obviamente la entrevista pues fue pactada para limpiarle las manos a los asquerosos guachos, ¿no? Pero es una declaración que se puede utilizar incluso para denunciarlo a él, porque estaba encubriendo a los militares. Hoy de hecho sabemos que los militares desaparecieron a los muchachos junto con los delincuentes. Eso lo sabemos ya, eso es parte de lo que se derrumbó de la verdad histórica que hoy estos tontos están recuperando. ¿Se dan cuenta? Esto que dice esta burra, esto que dice es la verdad histórica. En eso se basaba la verdad histórica. Pero son tan lerdos que, bueno, y más, dice. No más apoyo a los esclavos del PRIAN después de tirar una puerta y ser violentos. Ahora vienen a decir, no fue la intención. De verdad, el único que les tendió la mano, la muerden, perdieron, no sé qué. ¿Cuál les tendió la mano? Si López ha estado encubriendo a los guachos. Este otro. Tú no tienes un hijo desaparecido y le revira. Tú tampoco. Tómala. Si no suena lógico, suena metálico. Les digo que copian todas las frases de su amo. Padres de Ayotzinapa, urgente que se deslinden de este Vidulfo Rosales. Qué gente tan estúpida, de verdad. Esta es la basura de Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 de Ayotzinapa. Le vendió muy temprano el culo al PRI por su hijo. No manchen, es que son. No, 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 no. Qué vergüenza de tipos, qué clase de sujetos tan más despreciables son los adoctrinados vicariantes. No, 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 es una tontería. Es una verdadera tontería. Y es muy peligroso. Esto, ustedes imagínense,
dentro de estos adoctrinaditos vicariantes hay gente pues muy malota, muy enferma de la cabeza. ¿Ustedes se imaginan que tuviera la mala fortuna Vidulfo Rosales de toparse con uno de estos? ¿Qué haría? Son capaces de todo, ¿eh? De todo. Hijo, no manches. Todo porque abre el hocico a lo güey, el infame Merolico, lanza acusaciones que no puede sustentar, que muestre las pruebas de que Vidulfo Rosales está vendido o se vendió, que las muestre. No lo va a hacer porque no las tiene. No las tiene, o sea, es pura baba de perico el anélido de la presidencia. Terrible lo que están haciendo, en serio. Saludos.